En un lugar privilegiado por su entorno natural y su localización geográfica, floreció en el siglo IV después de Cristo, bajo el mandato del emperador romano Teodosio, un complejo arquitectónico cuyo esplendor ha pervivido hasta nuestros días. El río Guadarrama aportaba toda la riqueza de sus aguas a un enclave de gran importancia estratégica por ser cruce de caminos entre la calzada que descendía de la meseta norte y la que se dirigía al este. Fue en 1983 cuando un vecino dio casualmente con los primeros restos de lo que sería un gran descubrimiento arqueológico. Las sucesivas excavaciones sacaron a la luz una serie de edificios del Bajo Imperio Romano cuya gran originalidad y riqueza ornamental apuntaban a una relación directa con el poder del imperio. Los expertos bautizaron estos edificios con los nombres de Basílica, Ninfeo y Villa de Materno. El edificio conocido como la Basílica fue construido para un uso civil y pronto debió ser utilizado como lugar de culto y enterramiento, tal y como demuestran los materiales encontrados: cruces, pilas bautismales o sarcófagos. A lo largo de la historia, las distintas culturas que se desarrollaron en la península, visigodos, musulmanes y cristianos, dejaron su huella en él. A través de un pórtico o nártex, se accedía a un patio con grandes columnas desde el que se entraba al edificio propiamente dicho. Las columnas de una sola pieza, los exóticos materiales, las pinturas murales y los mosaicos de teselas vidriadas y pan de oro son algunas de las joyas decorativas con las que se adornó el edificio, una forma de mostrar la posición social de su dueño. En un lugar elevado contemplando el río Guadarrama se halla el Ninfeo, llamado así porque su forma recuerda los pequeños templos dedicados a las ninfas, divinidades de las aguas. Se trata de un edificio de difícil interpretación. Por su ubicación, ha sido interpretado como una cisterna embellecida con una fuente, aunque también podría tratarse de un pequeño mausoleo. Construido sobre un podio, estaba cubierto por una bóveda y pavimentado por un mosaico del que solo se han conservado pequeños fragmentos. La llamada Villa de Materno es el primer edificio que se descubrió y quizás el más emblemático y espectacular. Representativa de lo que era una villa tardorromana, sus más de 1000 metros cuadrados seguían la estructura de estas mansiones de descanso. Con una vivienda para el propietario, la pars urbana, compuesta por lujosas habitaciones y cocinas, y la pars rústica, con habitaciones para el servicio, establos y huertas. La residencia principal constaba de 2 torreones y un pórtico por el que se accedía a un vestíbulo circular, posiblemente iluminado por un tragaluz y pavimentado por un mosaico, el cual probablemente invocaría el poder protector de una cabeza de medusa. Las habitaciones se distribuían alrededor de un patio central o peristilo, y sus paredes estaban revestidas de exquisitas pinturas murales. Además, la villa estaba dotada de agua corriente y de un sistema de calefacción compuesto por un horno y conductos de aire bajo el suelo llamado hipocaustum. La decoración era suntuosa, con cortinas, alfombras y mobiliario de majestuoso acabado. Casi todos los suelos se cubrieron con mosaicos de al menos 3 talleres distintos. Su excepcional calidad queda demostrada por el interés que se tomaron uno de los autores y 2 de los talleres en dejar constancia de su firma en el mismo mosaico, una práctica nada habitual. 4 son estas obras de arte formadas de minúsculas teselas que destacan, además de por su cuidada factura, por la belleza y originalidad de sus dibujos. En el mosaico del dormitorio principal, un medallón central con una figura femenina es custodiado por las imágenes de Atenea, Diana y Hércules. Pero es en las lunetas donde se desarrolla el tema central, el amor y la metamorfosis.
plasmado en cuatro sensuales escenas de mitos grecorromanos. Las ninfas, seducidas por la belleza de Hilas, raptan al joven escudero de Hércules. Hilas es atraído irremediablemente hacia el fondo de la laguna por las ninfas, que de esta forma le regalan la inmortalidad. La diosa Diana es sorprendida por Acteón en todo el esplendor de su desnudez mientras se daba un baño. Diana le hace pagar al indiscreto su ofensa convirtiéndole en ciervo. El joven cazador, al que ya le aparecen los cuernos, acaba cazado y despedazado por sus propios perros. Píramo y Tisbe protagonizan la eterna tragedia amorosa. Dos jóvenes babilonios a cuya relación se oponen sus familias. La cita secreta junto a una fuente y una morera. El destino insalvable. La leona tiñe de sangre el velo de la amada y, finalmente, el doble y fatal desenlace. El suicidio de los dos enamorados al creer en la muerte del otro. Amimone, hija del rey de la isla de Argos, fue atacada por un sátiro y, según una de las interpretaciones más compartidas de esta escena, Neptuno, dios del mar, acudió en su ayuda. El caprichoso Eros, el amor, surge entre el dios convertido en caballo y Amimone. El oecus, o sala de recepciones, consta de dos niveles unidos por un par de escalones que sorprenden al estar delicadamente decorados con un mosaico figurado con una escena de caza y un adorno vegetal de excepcional factura. El mosaico principal representa la muerte de Adonis. Marte, el dios de la guerra, celoso del gran amor entre el bello y la diosa Venus, le envía la muerte en forma de jabalí. La lanza rota podría simbolizar la muerte de Adonis, cuya sangre se transforma en flor de anémona. La parte inferior, la terrenal, está poblada por la fauna de la zona, como liebres y perdices, y por dos perros que, curiosamente, tienen su nombre escrito. El mosaico del triclinium se inspira en la Ilíada y representa a Ulises devolviéndole a Aquiles su querida esclava Briseida. En el espacio semicircular llamado Fuente, reina el dios de las aguas, Océano, dominando la flora y la fauna. Aparece tocado por unas graciosas antenas y pinzas de cangrejo, mientras su barba se despliega formando olas. La persona que tuvo bajo sus pies estas fascinantes obras de arte, el dueño de todo este lujo, debió de ser algún pariente y colaborador del emperador de origen hispano Teodosio I, quizá materno Cinegio. Hacia él apuntan numerosos indicios, como el nombre de materno, incluido en la cartela del mosaico del dormitorio principal. Las columnas monolíticas traídas de las canteras de Turquía y Grecia, de uso exclusivo para la familia imperial, el pórfido rojo y otros restos prueban su cercana relación con el último emperador del Imperio Romano, Teodosio el Grande.